Buenos días, amigos y amiga de Freedom Plantas y Algo Más. Hoy, aprovechando el tiempo, ya tengo preparado, si te fijas aquí, ya yo tengo preparado mi sustrato. En él, pues tengo tierra de cactus y suculentas. Siempre le he hecho un poco de esto para evitar los insectos. Perlita y tierra orgánica. Después de haberla depositado toda aquí, pues como te he dicho, siempre me pongo una mascarilla para poderla mover. Procedo pues entonces a mezclarla. Procedo a mezclarla porque hoy tengo cambio de trasplante. Hoy voy a hacer unos cambios. Hoy voy a hacer unos cambios de trasplante que te los voy a mostrar. Voy a cambiar a esta hermosa. Esta se llama Echeveria Takasago, no Okina. Esa es esta que la voy a trasplantar. También voy a trasplantar esta que se ha desarrollado. Esta se llama Echeveria Spruce Oliver. Y esta que ya no me cabe en la taza. Mira qué linda, me ha dado bastantes espigas de estas, de flores, pero yo las corto. Esta se llama Echeveria Pellebon Nursery. Esto es lo que yo voy a estar trasplantando en el día de hoy. Continuamos. Bueno, aquí te quiero mostrar, siempre con mi mascarilla cuando voy a sembrar, que ya sembré aquí la Echeveria Pellebon. Ella se merecía una buena canasta porque ha crecido, está ancha. Y aquí entonces esta Echeveria Takasago también se merecía una buena canasta. Todavía no les he puesto las piedras. Pero te quería mostrar que de esta que estaba aquí, esta tenía cuatro. Esta tenía cuatro hijos. Mira qué hermosa. Cuatro hijos que voy a trasplantar ya mismo. Esta es Echeveria Spruce, color oliva, oliver. Hasta ahora, fíjate, he sembrado esta para que las pueda... Puedas ver qué hermoso, ¿verdad? Es son estas historias de estas plantas suculentas. Pronto entonces las vendrás terminadas con sus piedras y entonces estas también sembradas. Recuérdate que soy Fredo Plantas y Algo Más y que tengo este canal y que me gustaría pues seguir subiendo. Si te gusta el video, puedes marcar que te gusta y si te quieres suscribir, te doy la bienvenida. ¡Wow! ¡Qué brisa! Está haciendo una brisa tremenda aquí en mi jardín. Aquí pues ya he preparado las canastas donde voy a sembrar la spruce de oliva. Como tuve un corte, pues se supone que siembre en seco. Y así lo voy a hacer. Voy a sembrar en seco. Y a ella va a seguir echando sus raíces. Y va a seguir dándome hijos porque le gusta tener muchos hijos. Y aquí pues sembré. Esta sí tiene raíces, pero
la tierra está seca, y como la tierra está seca, pues yo puedo sembrarla aquí. Así que voy a proceder a sembrarla. Hice un hoyo profundo para que la raíz se desarrolle. También esta es una taza. Tiene conmigo mucho tiempo. Entonces aquí siembro la otra. Esta la pongo sobre. Sobre. Porque la tierra está seca y al estar cortada, pues así no genera hongo. Aunque yo le eché una tierra que evita que los hongos la dañen. Y de una sola planta me salieron cuatro. Así que vale la pena sembrar y cosechar. Así que tengo aquí, ante tu consideración, este corto video de Fredon Plantas y Algo Más. Y reiterándote de que eres bienvenido a mi canal, y que se llama Fredon Plantas y Algo Más. Aquí está mi historia, la historia de hoy. Aquí está mi historia, espero que te guste y que me sigas y que puedas unirte a Fredon Plantas y Algo Más. Que tengas un hermoso día y que seas bendecido en el Señor.